coño pasa? ¡Hostia! Escúchame, tranquilízate. No soy absolutamente pesimista. Quiero creer que si no necesitáramos a los mercenarios, así no vas a resolver un problema. ¡Ey! ¿Hay alguien? Si fuera un interruptor, ¿dónde estaría? Registro no detect detectado. Identifícate o sellaré las salidas. Hackearé tu optic y leeré todos los mensajes que hayas escrito estando como una cuba hasta que te mueras de hambre. Tranqui, colega. Me envía Sabine. ¿Sabine está viva? Vaya, qué buena noticia. Soy Bagley, el asistente IA super avanzado y para nada robado de DedSec, y parece que llevo unos meses fuera de servicio. En fin, ¿por qué no me conectas a la red de DedSec? Así me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar. O sea, podré ponerme al día de todo. Ah, ya está. Vuelvo a estar conectado a la red, descargando la base de datos, los archivos de noticias... Oh, no. ¿El grupo terrorista DedSec es responsable de los atentados de Londres? ¿Dalton Wolf está muerto? ¿Os dejo solos un rato y hacéis que todo se vaya a la mierda? Oye, Bagley, si DedSec no puso esas putas bombas, ¿quién lo hizo? Hay una laguna en mi memoria después de que Dalton... Estoy llamando a Sabine Brandt. Te sugiero que escuches todo lo que tenga que... Disponemos de un sofisticado sistema que oculta vuestra identidad a la tecnología de reconocimiento facial. Lo llamamos máscaras. Y ya puestos, tampoco os vendría mal renovar el vestuario. O sea, miraos. Venga ya. Por mucho que tengas juguetitos nuevos, debes tener claro los conceptos básicos. Tienes que aprender a dar puñetazos y a recibirlos. Albion responderá de manera acorde si les atacas con una pistola. Pero queremos evitar daños colaterales. En DedSec, las armas de fuego son el último recurso. ¿Ya conoces a Connie Robinson? Es la dueña del pub y un viejo... Empecemos por los golpes básicos. Pégame, sin miedo. Tienes que evitar mis bloqueos. Busca un punto débil. ¡Lo estás pillando! ¡Lo estás pillando! ¡Más rápidos esos pies! Tienes que intentar separarte. ¡Eso es! Ni yo misma lo hubiera hecho mejor. Ugh!
otra habilidad que deberías dominar. La socialización. El resto del equipo ha llegado. ¿Por qué no charláis un rato? Bienvenido a DevSec. Oh, sí. Estoy listo, preparado y encantado de servir. Hola. Entonces, ¿ya somos DevSec? ¿Así como así? ¿No nos dan entrenamiento ni nada? Me conformo con un folleto. ¿No han repartido folletos? Ya es tarde. Es más divertido aprender sobre la marcha. Bueno, ahora que ya sois ciberuña y cibercarne, a Sabine le gustaría hablar con vosotros. Primer punto de la agenda. El Signals Intelligence Response Service, SIRS, o la Gestapo del Earl Grey, ha desarrollado una tecnología de vigilancia llamada Reconstrucción en RA. Es el último grito en violación del derecho a la privacidad y, por lo tanto, puede sernos muy útil para encontrar a Día Cero. Esto es de coña. Es de puta coña. Relájate. Respira. Necesitamos hacer control de daños para cambiar esa percepción de que somos unos capullos sanguinarios. Dejaré que seas tú quien juzgue cómo debes actuar. Pero recuerda que ahora representas a DevSec. Mientras siga tocándole las pelotas a Albion, para mí es todo. Tanto da.
Esto no hay quien lo aguante, joder. Si sientes que estás fuera de tu elemento o que necesitas un descanso, siempre... El número de agentes empieza a ser muy bajo. ¿Podrías recuperar efectivos a los que les haya pasado algo o buscar nuevos agentes para sustituirlos? Ya estoy aquí. En teoría, la reconstrucción en RA me permitirá usar fuentes con datos de vigilancia para reconstruir eventos del pasado. Accede a un transmisor de datos para que obtenga los metadatos de la zona. Eso es. Y ahora pongamos a prueba este sueño húmedo despótico. ¿Lo has oído? Esta zona es de... No tienes permiso para estar aquí. ¡Oh! Madre mía, estoy atónito ante el potencial que tiene esto. Tenéis razón. Necesitamos esta tecnología tan molona que quiero para investigar a día cero. ¡Mierda! No puedo clonarlo en nuestros servidores. Prueba a acceder a la red para ver si podemos afanar uno de estos. Central localizada. Chorradas. Creo que he oído algo por ahí. Inútil. El SIRS dispone de esta tecnología en su sede central y acabo de birlarles el manual de instalación del sistema. Y ahora esfúmate. No podrás robarles el juguetito si te mandan antes a un gulag. ¿Cómo podemos hacer para conseguir esa preciosa tecnología de RA? El programa está en un servidor sobre la azotea de la sede del SIRS. Lo único que tienes que hacer es cogerlo entero y llevarlo a ciertas ubicaciones muy pobladas para que pueda recalibrarlo a la red de DedSec y clonarlo. Ya veo. Solo tengo que sacar el servidor de la azotea. ¿Pero cómo exactamente? Hay que buscar a alguien con acceso a un dron de carga o de construcción para que se lo lleve volando. Es la oportunidad perfecta de reclutar a un transportista de cargas pesadas. Dame alguna pista sobre dónde buscar transportistas de ese tipo. Bueno, vamos a poner a funcionar las neuronas. ¿Quién en todo Londres tendría acceso a un dron de construcción?
Tal vez, qué sé yo, ¿un obrero? No me digas, imbécil. No ha sido tan difícil, ¿no? Y hay un solar en construcción cerca. Apuesto a que allí encuentras a algún obrero u obrera que podamos reclutar. Estas son las coordenadas. Busca un obrero o una obrera de la construcción. Profesión. Bien. Dron. Bien. Podría valernos. Es la primera vez que veo a alguien de la construcción. Está en plena forma y tiene herramientas. ¡Oh! Menuda bestia parda de dron tiene. Quiero decir, la persona no está mal tampoco. Sí. No, claro que lo entiendo. Te veo muy dispuesta a dar batalla a los poderes establecidos. No jodas, ¿eres de DedSec? Me vendría bien tu ayuda. Echaré un vistazo a la agenda. ¿Qué sucede? Mierda. Veréis, debía un buen pico y cometí el error de pedírselo a los Kelly. Ahora tengo que trabajar para ellos hasta que salde mi deuda. Pero cada vez es más grande. Si me ayudáis a salir de esta, os deberé una. Sin problema. Mis amigos y yo nos ocupamos. Si no hacemos algo por nuestra amiga, el clan Kelly le chupará la sangre. Esta obra en concreto es una tapadera para blanquear el dinero que ganan los Kelly en Camden Market con sus chanchullos. El registro de la deuda debería estar ahí. Entendido. Vaya, vaya. Al clan Kelly se le han subido los humos a la cabeza. Nunca habían montado un negocio a esta escala. Busca un terminal o algún dispositivo en el que los Kelly hayan podido guardar los registros de las deudas. ¿No tienes la herramienta que necesitas? Puedes cambiar tu herramienta por otra distinta. Una más... apropiada para la situación.
Eso es. Andará. Lo vi por ahí. De marcha. Te juro que te puto reviento. ¡Cobarde! ¡Cerdo de mierda! Nada, aquí todo bien, seguiremos buscando. Cannabis y fentanilo mezclados al fin gracias al milagro de la genética. Parece demasiada mandanga para mí, querido. Vale, borra el registro de la deuda para que nuestra amiga deje de estar en números rojos y, lo que es más importante, fuera del alcance de los Kelly. Fabuloso. Thank you.
Transferencia completada. Hemos zanjado tu deuda con el clan Kelly. Ahora eres libre. Te sugiero que estudies mejor las amistades que eliges. Menos mal. ¿Sabes? He oído decir cosas muy feas de vosotros, pero no pueden ser ciertas. Si no, no me habríais ayudado tanto. En DedSec, cuantos más mejor. ¿Te unes? Claro que sí. Me apunto. Conducción automática activada. Conducción automática desactivada. Conducción automática activada. Conducción automática activada. Ante indicios de que DedSec puede volver a estar operativo, el Parlamento ha autorizado el uso de fuerza letal a Albion. Su CEO, Nigel Cass, dijo lo siguiente. Los terroristas de DedSec no tardarán en descubrir que Albion conoce bien el campo de batalla, no como las fuerzas policiales de la ciudad. La oficina del primer ministro afirma que se trata de una medida drástica pero necesaria para garantizar... Eres buenas noticias. De Londres. Toma, tu nuevo equipo. Esto no es un rollo de una noche, ¿no? Tengo que meterme de pleno.
No podré tener una vida normal. ¿Qué es normal? ¿Que puedan matarnos de un puto tiro sin razón alguna? Sé que Londres está jodido y alguien tiene que desjoderlo. Pero hay gente que me importa, ¿sabes? No estás dejando nada atrás, idiota. Te estás enfrentando a los malos que se están cargando todo lo que quieres. Sí. Vale. Estoy lista. Bienvenida a la Resistencia. Bien, te damos la bienvenida, etcétera, etcétera. Ya te soltaré el discurso después. Ahora necesitamos que tú y tu gran amigo Dron subáis a la cima de la sede del SIRS y robéis un servidor. ¿Podrás hacerlo? Ya voy.